Estamos ante un partido entre dos conjuntos de gran nivel que hoy se juegan mucho en la cancha. Vamos a seguir acá en EA Sports. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Lyon y al Groupama Stadium para renovar la afición futbolera en el encuentro de hoy. Fernando Palomo al costado de Mario Alberto Kempes, que me estará acompañando en los comentarios. Otro encuentro apasionante de la Ligue 1 aquí en Francia. El Olympique Lyonnais se estará cruzando ante el Paris Saint-Germain. La verdad que las condiciones están dadas, ¿eh? El tiempo, las tribunas llenas, dos equipos bastante parejito, así que, señores, vamos a adentrarnos de lleno en este partido. Vamos a meternos con la formación del Lyon. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Acá está el 11 titular del Paris Saint-Germain. Gigi Donnarumma será el portero titular. En la cancha también estará Marquinhos. Él trabajará en la defensa junto a Milan Skriniar. Van a jugar con un solo delantero que actuará como el referente arriba para que este equipo en los últimos metros intente dañar. ¿Te acuerdas aquel dominio del Lyon? Previo a la llegada de la inyección financiera al Paris Saint-Germain, el Lyon era el equipo que dominaba en Francia. Que dominaba en Francia y aparte en Europa dio mucho susto a grandes equipos, ¿eh? Ahí está el pitazo inicial, arranca el partido y nos ponemos las pilas. Dembélé. Hasta parece fácil con un arquero así. Tiro de esquina al centro del área. Y entró. Este es comenzar con el pie derecho. Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina genial. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el arco. Fíjate cómo celebra el técnico, Fernando. Y eso porque ve que el trabajo de la semana ha sido casi perfecto. Y con este gol, van por delante. ¿Cómo responderá ahora Lyon? Como mínimo, a mostrar ganas de empatarlo. Mangala. Matiz. ¡Qué linda bocha! Por en tanto liso. Balón para Alexandre Lacazette. Va nuevamente con Lacazette. Llega la calma después de esa tapada. Esto es por oficio, no va, Marito. La cassette. Tapa muy bien el disparo. Skriniar. La tiene Nuno Méndez. Fabián Ruiz. Fácilmente se limpia del contrario.
Viene la pelota al área. Mira, pedazo de... Una de las grandes atajadas del partido. Tiro de esquina justo al corazón del área. Que es córner, cosa del pasado. Ojo con este juego lento. Están invitando la presión. Andó el centro. Y ahí la agarró. ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! Uno de los mejores goles que verán en la campaña. Es un gol que vamos a recordar por siempre, ¿eh? Creo que valía 15 una tijera así cuando jugamos al 25 en mi barrio. Y conecto la pizarra 2-0. Por en tanto, Lizó. Saif Benrahma. Bárbaro el anticipo. Qué dura barrida esto. Merece al menos amarilla. Y esa infracción resulta en amarilla. Se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Córner al corazón del área. Mira qué bien despejaron el córner. Se abre camino sin problemas. Gran centro. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Díganle a mamá que en 2 minutos están ahí cenando con ella. Aguanta bien esa presión. La cuida. Por en tanto Lizó. Hay más peligro tras ese bloqueo. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. Desde luego estamos viendo su mejor versión en el partido de hoy. Bueno, Fernando, ¿qué podemos decir? Mirá que ha tenido oportunidad de patear el arco, pero solamente consiguió un gol. No es malo. Y la pelota que se pone en marcha. Un partido bastante tranquilo en el primer tiempo para el Paris Saint-Germain. Arranca el complemento. Buena acción defensiva. La cassette. Se viene Mangala. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Ojo que se puede venir la contra. Este puede ser peligroso. Qué buen pase metió.
López, ahí va la pelota. Lograron resolver con mucha tranquilidad. A ver qué pasa ahora. Va Mangala. Si la clava, está en a uno. El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. Amarilla y penal, no podría ser de otro modo, ¿no? Sí, la falta fue clarísima, Fernando. Y la tarjeta, mejor todavía. ¡Gol! Y convierte el penal. No, arquero, por favor, movete por un lado, por el otro. Así, al medio y quietito, no lo vas a parar nunca, a no ser que se equivoque en el arquero. La preocupación ha vuelto a la cara de aquellos que están en el banco porque la diferencia ahora se achica. El León abajo por uno, continúa el partido. Zaire Emery. Se frena el partido, cobran tiro libre en contra del Paris Saint-Germain. Ahí se ve el centro. Parecía difícil desde acá, bien resuelta por el arquero. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Deja todos en el camino, va contra el arquero. ¡Qué cerqueta que ha pasado esa mancha! Trágame tierra, qué gol se perdió. Ha mirado el técnico de Lyon hacia sus suplentes. Anticipo. Ahí tiene con quién apoyarse. Buen balón por arriba. La cassette. Esa es buena pelota, ojo. Ojo que tiene ganas. Gran atajada. Lyon que decide hacer una sustitución. Se viene el tiro de esquina al área. Se frustra el córner. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Colomani. Ahí está Achraf Hakimi. Mira esa bombeta que me han dado. Impidiendo que pase la bocha. Esta puede ser buena para la contra. Van a dejar al arquero mano a mano. Dijo Arnecido, hay que bajar. Adiós al centro, adiós al peligro. Ocasión del empate. ¡Gol! Agarrado la silla, Marenta, que me caigo en tecta de loco. Vaya pedazo de partido, Fernando. Qué de sufrimiento, ¿eh? Mirá, el empate llega cuando ya prácticamente el partido estaba terminado. Por ese pedido que este equipo no se rinde. Y sí, Fernando, ese gol
significa que el partido está igualado y en el banco ya no hay tanta alegría. Ahí está, señalan el final del partido. Esto se ha terminado y nos vamos a casa con la sensación de nada. Empate, no sé. Mario, ¿vos cómo lo viste? Te digo que estuvo bastante parejito, Fernando. Creo que nadie dio ese paso al frente que tienen que dar para ganar el partido. Así que se presagiaba que si nadie intentaba algo más, este partido terminaba como terminó, en empate. Hola, hola, ¿cómo están? Les cuento algo, llueve en París y nosotros estamos casi listos ya para mostrarles todo lo que va a suceder en el campo de juego del Parc de France. Estamos encantados de narrarles este compromiso, Mario Kempes y Fernando Palomo. Un partido de alto voltaje de esta Ligue 1, del Paris Saint-Germain contra el Niza. Lindo partido el que nos espera por delante. Un placer otra vez comentarlo con vos, Fernando. Esta es una competencia que no deja de sorprendernos. Acá está el 11 titular del Paris Saint-Germain. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Así es como salta la cancha el Niza.
cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento, un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. La mayoría de los equipos que están en la cima de las grandes ligas de Europa, Mario, tienen más de 80 años de trayectoria. El Paris Saint-Germain, excepción en todo eso. Uno cree que es histórico, ¿no? Por un pelito nada más, un poquito mayor que yo. Bueno, joven, ¿no? Como club, joven, digamos. No como yo. Yo no tan joven. Bueno, sé que se fundó ahí en los 70. Pero no nos engañemos. Fíjate que en sus vitrinas tiene muchos títulos y trofeos, pero claro, todos nacionales. Le faltan muchos internacionales. Gaetan Laborde. Buscan el primer palo. Pero el arquero logra neutralizar todo esto. Y con ustedes, Subane Dembélé. ¿Quién lo para, Fernando? Este. La velocidad y su ritmo es impresionante. Vitinha. Acá se viene el Paris Saint-Germain. Este muchacho se le salió un lince, va directo al arco. ¡Lo hace! ¡Oh! ¡Increíble lo rápido que ha marcado! ¡Sorprendente! ¡Un comienzo on fire! Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del arco. Y es que seguimos con el partido 1-0. Dante. Se viene acercando. Morgan Sanson. Sabe perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido y ese camino es con la pelota al pie. Gran bloqueo y termina el peligro. Eso iba adentro, si no se cruza era gol. Y le pega con un tubo. ¡Gol! Le cayó el empate nomás. Y la verdad, si seguís insistiendo, podés que consigas un premio. Y ese premio es el gol. Por eso lo estamos viendo repetido. Lindo trabajo, ¿eh? Muy bueno el trabajo. Y la pizarra por ahora 1-1. Fabián. Marquinhos. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. ¡Ojo que la pelota sigue con vida! Atajado bien este pésimo centro. ¡Prepara el cañonazo! ¡Buen bloqueo! ¡Se fue el peligro! Morgan Sanson. Nada de cambiar de rumbo. Que vaya por ahí. Enorme recuperación. Marquinhos.
Hakimi. Solamente 60 segundos más en este partido. Como este de dos partes, llegamos a la mitad. No ha podido ser para nada decisivo para su equipo. Está claro, Fernando, que la puntería de hoy no es la buena de este jugador, ¿eh? Buen jugador, pero que hoy no le está saliendo nada. Volvemos al Parque de los Príncipes. Comenzamos la segunda parte. Se le abrió un espacio, lo tiene. Esto podría generar peligro. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Atento, que parece buena. Y fue buena, magistral la recuperación. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Y hasta acá terminó todo, una lástima. Gaetán Laborde. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Si lo clava, lo gana. Bloqueo fantástico, ha salvado a su equipo. Hay una buena oportunidad por ahí para avanzar. Se antepone muy bien en el juego. Merci de nous signaler le moindre tolli ou comportement suspect. Bon match. Tiene suficiente espacio para continuar. Rechaza bien el arquero. Niza, que decide realizar un cambio. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Gran tapada, se aleja el peligro. Acá puede venir un contragolpe. No la cuidaron, se le fue. Se viene y no deja de avanzar. Puste el segundo poste. Al poste le pegó. Se viene cambio en el Paris Saint-Germain. Fabián. Quedan 15 minutos en este partido. Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. Kefren Turam. Este ataque puede ser el definitivo a esta altura del partido. Pueden cambiar el resultado. Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque. Buena chance. Formidable el bloqueo. Ousmane Dembélé. Ahí levantó la pelota Dembélé. Y la jugada que ahí termina. Ya solo 3 minutos le están quedando al partido. Morgan Sanson. ¡Qué manera de alejar el peligro! Bien salvado el balón. Ahí está, señalan el final del partido. Esto se ha terminado y nos vamos a casa con la sensación de nada. Empate, no sé. Mario, ¿vos cómo lo viste? Creo que estuvo bastante parejito, Fernando. Creo que nadie dio ese paso al frente que tienen que dar para ganar el partido. Así que se
presagiaba que si nadie intentaba algo más, este partido terminaba como terminó, en empate. Hoy se juega el primer partido de la fase de grupos de una copa prestigiosa como la UEFA Champions League. En minutos les traemos toda la acción, todo el partido, desde el Parque de los Príncipes. No se muevan. ¡Ulala! Hoy una noche magnífica, una transmisión fantástica. En EA Sports, desde la Ciudad de la Luz, desde París, la ciudad de Lebeur, en el hermoso Parque de los Príncipes, en el Parc de France. Les saludamos con Mario Alberto Kempes, soy Fernando Palomo. Continúa la fase de grupos de la Champions con toda su acción del Paris Saint-Germain contra el Borussia Dortmund. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo. Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. Saint-Germain, Gigi Donnarumma será el portero titular. En la cancha también estará Marquinhos. Él trabajará en la defensa junto a Milan Skriniar. Y la idea es que acompañen al único delantero del equipo y formen un tridente. ¿Hasta dónde llegarías por tu equipo favorito, Mario? ¿Harías lo que hizo aquel hincha del Dortmund en el 30, por ejemplo? Bueno, fíjate que es una cosa que ya está en la historia. Eso no se puede borrar, ni mucho menos, ¿eh? Estamos hablando allá de 1929, cuando el Dortmund compra a varios jugadores y no salieron como esperaban. Casi llegan a la quiebra, pero siempre tuvo que los milagros. Vino un hincha, puso dinerito, saldaron las deudas y todo se tranquilizó. Metámonos a la formación del Borussia Dortmund. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Esto que va a comenzar y se mueve el balón. ¡Nos ponemos las pilas! ¡La mueve el Paris Saint-Germain! Mats Hummels. El balón para Emre Can. Daniel Malen. Malen con la pelota. Todo el costado es suyo. Sigue buscando el lugar adecuado. Va de nuevo con su compañero. Apenas y con la suya la manda afuera. El Borussia Dortmund que va a tener un tiro de esquina.
tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Comienza la UEFA Champions League. Mario, me imagino que ahí estarás entusiasmado, ¿no? Yo estoy, no suena que estoy entusiasmado, pero yo estoy, que estoy saltando en un pie, por eso no suena. ¡Ahí viene, lo hace! ¡Muy buena intervención! ¡Levanta la pelota! Horrible córner, ha terminado en los pies del contrario. Pase elevado, puede ser bueno. Atento que recibió bien. Ahí está, se define. ¡Ay, la respuesta del arquero! Formidable lo que ha hecho. Ahí va a meter el córner. Ahí está, alejando el peligro. Con esto hay posibilidad de convertir. Rápido, como un lince el arquero. Llueve el córner al centro del área. Se fuma el peligro después del córner. Hay más peligro tras ese bloqueo. Puede venir el gol de Malen. ¿Cómo hizo para tapar esto? Al córner al área. Ha rechazado bien ese córner. Cambiamos de posesión. Señores, controlado por reloj. La tenencia de la pelota del Borussia Dortmund han sido 15 minutos. Poco le falta, pero todavía no llega ese gol que los ponga por delante. ¡Ahí está! Sin mucho merecimiento parecía que esto no iba a llegar, pero si las tienes, las tienes que aprovechar. Después de un gran centro, si el que cabecea le pega bien, hay un 90% que esa pelota vaya adentro. Y hoy se dio. El centro fue perfecto, el cabezazo inmejorable y la pelota terminó en la red. ¿Y cómo no va a ser importante este gol, Fernando? El técnico lo sabe y es importante porque el equipo pasa al frente. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Adeyemi. Busca el Dortmund generar una situación. El Dortmund buscando el empate desde el tiro de esquina. Tsunami de oportunidades en el área. Se fue el peligro, no pudo ser. Informe de gol, eso es lo que me cuentan. Sí, nos vamos hasta el Giuseppe Meazza. Supera la marca, queda frente al arco. Y ahí sigue. Gran respuesta del arquero y la bocha lejos. Zaire Emery. Ya lo vieron, 2 minutos más en el partido. Julian Brandt. Brandt. Gran atajada, pero sigue el juego. Es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar. Un buen primer tiempo de Kolo Muani. Pero quiero saber qué opinas vos, Mario. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más?
Arranca ya la segunda parte. No ponemos las pilas con el Dortmund, que está perdiendo por un gol de diferencia. Buena acción defensiva. Fabián. Malen. Pelota para Brandt. Daniel Malen. Sebastián Ale. Y está para el empate. Buena intervención ahí para alejar peligro. No puede mantener el balón el PSG. Estaba pidiendo por apoyos y ahí los tiene. Buscan. Ahí nomás se cortó el ataque. Colomani. Vitinha. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Se le abre un espacio, lo tiene. ¡Le pega! ¡Intratable este muchacho! Hizo uno y no contento, clavó otro. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. ¿Y cómo va a terminar esta jugada? Si le pega muy bien, esa pelota terminó, como se decía antes, besando la red. Con esto la pizarra 2-0. Mats Hummels. El balón para Emre Can. Hummels. Avanza sin parar. Emre Can. Llega la calma después de esa tapada. Increíble cómo resiste el rival. Julian Brandt. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Pueden ir a volar en el contraataque acá. Ahí levantó la pelota de Pelé. Adiós al centro, adiós al peligro. 10 minutos para que se termine el partido. Novedades desde San Siro. ¿Cómo no? Vamos a ver qué ha pasado en Milán. Es el segundo para el Milán. 2-1 acusa el marcador. Se han jugado 78 minutos. Merci, gran amic. Un abrazo. Ben Sabaini. Julian Brandt. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Un minuto más le están dando el partido. Tapa bien para impedir ese centro. Ha terminado el partido. El primero de la fase de grupo de la UEFA Champions League. Ha sido un partidazo y buena victoria para este equipo. Estos son los resultados que te dan la confianza suficiente y la tranquilidad para seguir trabajando. Un inicio que todos sueñan. Partidazo de Colomani, por como viene jugando, está claro que es un jugador fundamental en este partido. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.
Todos en Francia esperando por este partidazo. Le Classique con el Paris Saint-Germain recibiendo al Olympique de Marsella. Se espera mucho de los jugadores. Ahí los vemos ya. Nos espera un partidazo. A punto de arrancar el clásico francés por excelencia. Hoy tenemos el duelo entre el Paris Saint-Germain y Olympique de Marsella. Y sí, Fernando, hoy estamos en la casa del Paris Saint-Germain, el Parc des Princes. Es un estadio espectacular. ¿Qué te parece? ¿Puede pasar hoy, Marito? Creo que la localidad a veces se hace sentir, pero en este estadio, con este equipo, ya se sabe que el público es importante y lo que vamos a ver, mejor todavía. Buen fútbol. Bueno, ¿qué se puede adelantar de esta figura, Mario? Sabemos que convirtió más que bien en el último encuentro y esperemos que siga así. Bueno, me imagino que el equipo contrario habrá tomado sus precauciones para marcar a este goleador. El último partido, 2 goles. Estos son los 11 del Paris Saint-Germain. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Con estos jugadores saltará la cancha el Olympique de Marsella. Por lo que vemos parece un 5-3-2, ¿no? Para mí me parece que es un equipo bastante ofensivo, ¿eh? Va a buscar goles, ya ves. Comienza Le Classique, Paris Saint-Germain, Marsella. Nos ponemos las pilas para uno de los partidos más importantes del fútbol en Francia. Zaire Emery. Muy cerca. ¡Qué manera de atajar el balón! Pelota que va al área con ganas. Ahí está, golazo. ¡Golazo! Un gol soñado, magistral, que se levanta el mundo entero. Esta repetición la tiene que ver todo aquel que lo haya intentado y que nunca le ha salido. Porque estas cosas no se practican, esto sale por instinto. Ha tenido el instinto y la capacidad de poner el cuerpo, la mente y todo a disposición para que esta jugada termine en gol. Y es que seguimos en el partido 1-0. Valerdi. El balón es para Klaus. Ahora Klaus. Ese buen centro. Lo están ganando fácil la pelota. Marquinhos. Achraf Hakimi con el balón. Punto final le ha puesto la defensa a este ataque. Valentin Rongier. Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. ¡Atención!
centro, se ve el gol. Hasta parece fácil con un arquero así. Al córner al área. Buen despeje después del tiro de esquina. Bastante complicado desde esa distancia. Randall Colo Moni. ¿Qué le pasó? No lo pueden parar. Fabián. Qué bien se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Aubameyang. Unagi. Ahora Klaus. Aubameyang, y sabemos que acá se puede armar algo. ¡Ahí está! ¡Gol de Loeb! Lo acaba de empatar el Marsella. La verdad que viendo la repetición del gol, es mérito todo del jugador, está claro. Pero el arquero tuvo muchísima culpa de que esa pelota entrara en el palo más cercano que estaba él. Y sí, Fernando, ese gol significa que el partido está igualado y en el banco ya no hay tanta alegría. Marco Asensio. Achraf Hakimi con el balón. Vitinha. Colomani. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. Lo define. Se fue por muy poco nomás. Esperemos que tenga otra oportunidad, porque como esta, no va a tener otra más fácil. Hace bien, ahí queda la bocha. Avanza sin parar. Aubameyang con ella. Para romper el empate, se viene. Rápido como un lince el arquero. Se viene el tiro de esquina al área. Acá no ha pasado nada. Silbato del árbitro, se termina la primera parte. Un buen primer tiempo de Colo Moni. Pero quiero saber qué opinas vos, Mario. Demuestra que tiene ganas. Comienza ya el segundo tiempo. Qué bueno que siguen con nosotros. Lograrán Olympique de Marsella y Paris Saint-Germain romper el empate. A ver si esta situación cambia en estos segundos 45 minutos. Terminó perdido. Lo que parecía apenas una nota para llenar espacios, ahora es una transferencia confirmada. Bueno, lo que ha demostrado este jugador es mucho talento. Creo que el futuro que tiene por delante es muy lindo, siempre y cuando haga caso, que tenga los pies sobre la tierra, que haga caso a su director técnico. Y claro, le falta un poquito más de experiencia en la cancha. A ver si acá se ponen adelante. Tsunami de oportunidades en el área. Pegó en el arquero, se fue al palo. Ha perdido la pelota, no lo pueden permitir en ese lugar. Unagi. Ahora Klaus. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Sin desesperarse, tratando de romper el empate. Le ha pegado con la chancla en ese disparo.
Tenemos cambio ahora en el campo. Ahí recuperan la pelota en su área. Señores, 15 minutos, sí, 15 minutos que el Olympique de Marsella no larga la pelota. Te digo que si tienen un poquito de suerte, pueden conseguir el gol de la ventaja. Es muy probable que generen algo de peligro. Se ha llevado fácilmente esa pelota. Viene Merico Aubameyang. ¡Aubameyang! ¡Llegó a cortar tremendo! Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. ¡Disparo al arco! ¡Apenas se va desviada la pelota! Aubameyang se levanta de su asiento la hinchada porque sabe que acá en esta acción la pueden ir a ganar. Zaire Emery. Ahí está Kagin Lee. Kagin Lee. Por este arquero es que el partido sigue empatado. Vaya pedazo de arquero que está demostrando el día de hoy. Cambio para el Olympique Marsella. Tiro de esquina al centro del área. ¡Qué buena tapada! Otro tiro de esquina más. Pelota que va al área con ganas. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parece que le hubiera tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien preparado. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Mirá qué bien despejaron el córner. Dembélé para recibir. Llegó a poner fin al juego. Entra. Ya ha terminado este partido. Igualdad en el Parque de los Príncipes.
¡Se viene ya! ¡Arranca el partido! ¡Paris Saint-Germain la mueve! ¡Comenzamos! Kang In-Lee buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Dembélé. Y le pega. Ha llegado muy bien esa intervención. Líneas aéreas de Dembélé anuncian la salida del córner. Gran bloqueo y termina el peligro. A ver qué sale listo. ¡Hoy lo hace! ¡Ha estado sensacional el arquero! Van a acomodar la pelota desde el tiro de esquina. Mucha tensión. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. Ataca, va para adentro. Pero la defensa logra frenar el peligro. Por ahí, por la banda, hay una carretera. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. El árbitro quería dar el siga-siga, después termina pitando la falta. Vitinha. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. ¡Gol! El primero del partido. Y acá seguimos con el partido 1-0. Hakimi. Fabián. ¡Ahí le pega! Una muy buena tapada del arquero. Dembélé que manda la pelota a la olla. Vuelve esa pelota el compañero. Señoras y señores, termina el ataque. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Y la defensa actúa y frena este ataque inminente. Como este. Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Ha recuperado de nuevo el balón. Por acá no parecen haber obstáculos. Ahí tiene el empate. Controla bien el disparo. Fenomenal el pase. Hasta ahí llegaron, se frustró el peligro. Recibe compañía. Se va a la esquina a jugarle el Paris Saint-Germain que lo quiere empatar. Pelota que va al área con ganas. Despeja bien la pelota. Mira, la juega Dembélé. Ahí levantó la pelota Dembélé. Muy buen rechazo, llevaba peligro el centro. Ojo con este juego lento, están invitando la presión. ¡Ocasión del empate! Era una gran ocasión para el Paris Saint-Germain, desperdiciada. Así es, Fernando, es cierto, lo hemos visto y siguen perdiendo. Parece que se viene una modificación en este equipo. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. Se viene, lo empata. La bucha al poste, pero continúa el juego.
Se acaba el partido, señores, y el Paris Saint-Germain no puede empatar el partido. Oportunidades tiene, pero el poste le sigue diciendo que no. Venía de posición irregular cuando recibe, bien levantada la bandera. Se queda con la pelota después de la entrada. Apenas es un gol de diferencia y quedan 5 en el reloj. Se está animando para irse arriba. Va de vuelta la pelota atrás. Hay espacio suficiente para avanzar. Hay ataque en marcha, lo podrán empatar en lo que queda. Se puede venir el empate. Y hasta acá llegamos nomás, acá el telón de esta obra que ha sido trágica para el Paris Saint-Germain, una derrota que no nos podíamos imaginar en el transcurso del partido. Se puede decir que el equipo, más allá que se rescaten algunos pasajes, jugó mal si no sale ganando. Pues la verdad es que cuando uno tiene la pelota, no corre detrás de ella. Pero este equipo no tuvo la pelota, no jugó bien, a pesar de que perdió. Pero uno esperaba, la verdad, esperaba un poco más de este equipo. Ojo con este juego lento.